Hola chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo vídeo. Vamos ya para el día de mañana. Hoy nos ha ido muy bien. Se nos ha quedado un partidito, qué pena, el de Qatar. De hecho, el Everton ya lo tenemos acertado, que ambos equipos reciben tarjeta. El Girona lo tenemos acertado, que eran más de 1,5 goles. Estuvo ni dos golitos. Así que bueno, ya vamos a hacer el resumen de todo completo, ¿no? Marruecos a ganar en la Copa de África. Marruecos se paseó. Ahí tenemos una jugadita que ahora vamos a mostrar en Telegram. Nos llevamos una cuota 2 muy buena, así que ya sabéis, uniros todos al canal de Telegram, que siempre hacemos cosas buenas. A veces no se nos da, obviamente, pero la mayoría de veces sí se nos da. Así que bueno, Marruecos ganó bastante bien en su debut, así que perfecto. ¿Qué más? Girona, como acabamos de ver, más de 1,5 goles con el Rayo, entre los dos equipos. Bueno, está ese 2-0, está acertado. Se nos falló Qatar en la Copa de Asia. Hoy muy poquitos goles. Yo creo que os dije me gustaba el de China. Me parece que os dije me gustaba el de China al menos de 2,5, pero que no me gusta poner a menos, ¿no? Ahí veis, 0-0. Y el de Qatar, pues una pena, minuto 17, 1-0. Y no meten más goles en todo el partido. Bueno, la verdad, mala suerte, desastre, no sé cómo lo queráis poner, ¿no? Pero bueno, no sé, Dios. Este se fue el fallito. En Costa Rica tenemos el partido de Grecia con Sporting San José al más 1,5. Aún no se comienza, va a empezar en 3 minutitos, ojalá que se note. Barcelona femenino, dije, jamás iban a querer tomar la revancha del masculino. Obviamente no es igual, ¿no? En Madrid ya fue campeón, el Barça va a ser campeón de la Supercopa. Al 99,9%, diría al 100%, pero ya sabéis, no hay nunca nada seguro, ¿no? Pero bueno, en estos momentos es muy superior, es prácticamente el mejor equipo de Europa, de hecho es campeón de Europa, el Barcelona en estos momentos femenino. Así que ese 2,5 se nos dio, que es lo que importa, ¿no? Everton, acabamos de ver, ambos equipos reciben tarjeta. Aquí lo teníamos, por aquí. Una tarjeta para cada equipo, así que ya lo tenemos esa jugadita. El Valur en Islandia. Fueron partidos, dije. Es que son de mucho gol, además son de divisiones diferentes, una locura. No esperaba tampoco que van a salir 7 goles así fácil, ¿no? Pero, de hecho, al de Hans iba 1-0 el partido del Valur. Y debería tener muy buena cuota, fijaros. 4,10, este equipo le metió 5 goles. Locura. Bueno, se da el 2,5, que es lo importante. Maccabi en Israel, vamos a ver el Maccabi. 4-2, teníamos el más 1,5. O que Maccabi mete 2 o más goles. Cuando las cosas salen bien. Fijaros, todo Israel, más 2,5. ¡Oh, cuotonazo! Y en Turquía terminamos con el Fenerbahce. Ni más que decir, queda que pegó una goleada el Fenerbahce de 6-0. Así que bueno, tuvimos ahí un nuevo acierto, ¿no? Así que bueno, esto es lo que ocurrió y tenemos ahí los partidos todavía jugando. Girona 3-0. 3-0 le está destrozando al Rayo. Este equipo ha vuelto hoy con todo, así que nada. Eso es lo que hubo en Telegram. Bueno, pues ya os he dicho, una jugadita cuota 2, que Nesiri marca gol, costó porque metió justo el 3-0. Ah, quiero explicar una cosa sobre esto. Sobre esto quiero explicar una cosa, porque una persona me ha escrito por Instagram que se lo daban perdido. Ocurre algo. He ganado, obviamente, la apuesta. Si os sale, los que habéis hecho en Telegram la jugada, si os sale perdida, a reclamar. ¿Qué ocurre? Que meten el 3-0, pero está en revisión de VAR, ¿no? Entonces, aprovechando la revisión de VAR, lo han cambiado en el Siri, lo han llevado al banquillo, ¿no? O sea, si lo hubieran anulado ese gol, la jugada hubiera sido perdida. ¿Qué ocurre? Que, bueno, los algoritmos o las configuraciones o lo que sea de cada casa de apuestas es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué han contado? Cuando el Siri va al banquillo, el partido sigue 2-0 todavía, porque no han dado validez al gol, ¿no? Entonces, por eso en algunas casas la pueden dar perdida. Obviamente es un error. Es un error porque el gol es de él y es una apuesta ganada, ¿no? Lo que ocurre, lo que digo, cuando llevan al jugador al banquillo, el sistema da que no ha metido gol todavía porque el gol no ha sido validado, entonces la da perdida, pero eso tenéis que reclamar y os la tienen que dar ganada porque está ganadísima, ¿vale? Así que nada, eso os quería explicar aquí para todos, para que todos los que hayáis hecho la jugada, pues sepáis que es ganadora, ¿no? Así que bueno, pues en la descripción del vídeo sabéis que tenéis el enlace al canal de Telegram, entrar todos. Esta noche vamos a dejar algo, seguramente algo de NBA, algo bueno de NBA, aunque últimamente la NBA está muy complicada. Pero bueno, sacaremos algo bueno y ya lo vais a ver. Así que quedáis todos invitados al canal de Telegram, como digo. Para mañana, pues ya vamos con los partidos. Bueno, ya empieza el de Costa Rica. Vamos ya con los partidos de mañana. Tenemos en primer lugar la Copa Española. Unionistas Barcelona. Barcelona la pasó muy mal con Barbastro en la ronda anterior.
Después de la humillación que se llevó el Barcelona en la Supercopa en la final, pues van a querer salir y ganar rápido. Pero el otro equipo va a pelear. Son partidos complicados, ¿eh? No son tan fáciles. Y vamos con nuestra opción del Barcelona, más de 4,5 corners a favor de ellos. Barcelona saca más de 4,5 corners, creo que es una opción bastante buena. Se va a dar en el 90-95% de las veces y bueno, esperemos que mañana también, ¿no? Atlético de Madrid-Real Madrid, partidazo de nuevo en la Supercopa, 5-3 ganó el Madrid en la prórroga. Fue un partidazo, la verdad. Estuvo el Madrid ganando, estuvo perdiendo, fue un partidazo. Esperemos que mañana también. Aquí solo vamos a ir con una opción que son los corners. Creo que es una opción muy buena los corners. Más de 7,5 corners. Aprovecho para deciros, seguirme en Instagram, vamos a dejar todos los días una opción así más arriesgadita. Hoy hemos dejado una, veremos qué pasa con ella. Mañana vamos a dejar alguna opción de jugadores en este super partido del Atlético Madrid-Real Madrid, así que ya sabéis. Os dejo en la descripción del vídeo, también está mi cuenta de Instagram, como veis en pantalla también, como apuesta Borja, me vais a encontrar allí, es muy fácil. Somos poquitos de momento, pero vamos a llegar a ser muchos, tenemos que subir muchísimo y ser de los mejores, así que nada, hoy os espero todos en la cuenta de Instagram, seguirme todos y mañana dejamos esa opción para el Super Derby, que va a ser un partidazo. Bueno, ahí hemos dejado los corners, Copa de Asia, Copa de África, no voy mañana, bueno, hay unos partidos que no sabe uno ni por dónde ir. Guinea, Costa de Marfil, Nigeria, tremendo, y Egipto gana. No digo que gane Egipto, Egipto juega contra Ghana, que siempre queda ahí la broma, ¿no? Egipto ganó, empató el primer partido, Ghana no sé ni cómo terminó, la verdad, no lo seguí mucho. Perdió Ghana contra Cabo Verde, bueno, pues los dos, aquí el que pierda, para casa, prácticamente. Pero bueno, nosotros vamos con la Copa de Asia, vamos con Australia a ganar, creo que Australia. Después de los asiáticos, como por ejemplo Japón y Corea, yo creo que Australia puede estar ahí también entre los favoritos. Para mí Japón es la número uno, pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? Pero Australia creo que tiene que ganar ese partido. Podría ser un más uno y medio, podría ser también, pero vamos con que Australia gana su partido. Vamos con India-Uzbekistán. Esta opción, siempre que la pongo, a veces se complica, pero yo creo que esto, un no marcan ambos, debería de darse. Entre ellos no tienen partidos, pero bueno, India para meter un gol es prácticamente un milagro. Le metió dos a Malasia, pero bueno, y luego en algunos partidos aquí ha metido algún gol con Kuwait, con otros equipos, pero bueno, yo creo que Uzbekistán, es que no sé ni si Uzbekistán va a meterse gol, es que eso puede ser hasta un 0-0, bueno, muy favorito a Uzbekistán, ¿no? Pero es una selección que lo vemos aquí también, le cuesta meter gol el último día 0-0, 1-0, a Kirguistán sí le metió 4, con Irán 2-2, bueno, algunos partidos más de goles. Pienso que debería de ganar sin problemas, ¿no? Podría ser un hándicap de menos 1,5 también. Podría ser, pero bueno, India lo veo muy complicado que haga gol. El marcan ambos paga 3,50, no marcan ambos paga como 1,30 por ahí. Vamos con el no marcan ambos, ¿vale? Creo que debería darse siempre una opción de esta, es difícil poner a menos goles o no marcan ambos, o siempre se hace complicado, pero bueno, es la opción que yo veo aquí, ¿no? Me gustaban las tarjetas aquí en este partido, pero estudiándolo un poquito he cambiado de opinión. Y creo que es mejor el más de 1,5 goles combinado con el más de 7,5 corners. Aquí en Australia, ¿vale? Así que vamos con esa jugada. Tenemos un partido en Islandia. Bueno, tenemos alguno más. No, solo hay uno. Pero este era elegido. El Fjolnir con Víkingur. Debería ser un partido de goles. Fylkir perdió el Fjolnir, este Jolnir o como se llame. 5-0 perdió el último día, mientras el Víkingur ganó 2-4. El Víkingur, si no estoy mal, fue el que ganó la última liga. Siempre con los islandeses, como son tan parecidos los nombres, pero sí, bueno, si no ganó la liga, iba de los primeros toda la temporada. Lo pusimos muchas veces, muchos goles, muchos corners. Vamos a ir al 3,5, ¿vale? El 2,5 no paga apenas nada, hay que subirle un gol. Pero bueno, normalmente debería ser un partido de goles. Así que vamos con ese más de 3,5 goles. Nápoles juega en la Supercopa. Semifinales también, Arabia Saudí, ¿vale? No juegan en Nápoles, así que bueno, no me gusta por ahí la opción de tarjetas. Visteis partidos como Atlético Madrid, Real Madrid en Arabia, que no fueron de tarjetas. El mismo Barcelona, Real Madrid no fue de muchas tarjetas, no sé si hubo 4 por ahí, pero fue un partido más tranquilito, ¿no? Se calentó un poco con la roja y no sé qué, pero bueno, son partidos que el tema, la afición no aprieta tanto, no están jugando con, sean los partidos con tanta gente, gritos y no sé, el ambiente es mucho más frío, ¿no? Entonces por ahí las tarjetas no me gustan. A lo mejor mañana vienen y sacan 17 tarjetas, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Vamos con los corners, más de 7,5 corners. Y vamos a terminar para mañana
para mañana con el Vitesse, que viene un poquito mal este año en la liga, pero juega contra la AFC, que es un equipo de la tercera división. Incluso buena cuota tiene para ser un equipo de división tan inferior. 1.36. Obviamente, como digo, el Vitesse no viene muy bien, ¿no? Hasta puede jugar con algunos suplentes. Pero esta opción, en ese día, elijo yo los goles, ¿vale? En más de 2.5 goles, pues pienso yo que debería darse. Así que nada, chicos, esto vamos a ver los partidos. Son, miren, ya, vamos. Muy bien, ya hay un gol en Costa Rica, nos falta otro más. Pues al final han sido hoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidos. Si sale el de Costa Rica son 8 aciertos, un fallo. Pues hombre, bastante bien, ¿no? Sabéis que siempre los plenos son difíciles de hacer. Así que nada, seguiremos nuestro trabajo, seguiremos hacia adelante, seguiremos sumando como llevamos ya, este será el tercer o cuarto año, ya he perdido hasta la cuenta. Así que nada, seguimos ahí, chicos. Seguirme en Instagram, siempre vamos a dejar, van a ser cuotas más, jugadas más arriesgaditas, pero jugadas que molan mucho porque son de jugadores, son opciones buenas. Así que seguirme todos por allí, igual en Telegram, otras cosas lanzamos. Siempre vamos a lanzar pocas jugadas, pero lo mejor que hay. Así que nada, chicos, os mando un gran saludo, suscribiros al canal de YouTube también, activar la campanita. Lo dicho, que tengamos mucha suerte, que nos vaya muy bien, os mando un gran saludo y nos vemos en el próximo vídeo.